culpa. Y sigan discriminando el género, es lo que resulta. Cada quien es libre de cantar lo que vive. Yo voy en contra de los que escriben, simulacros que rimen, donde dividen lo que un psicólogo llamaría autónomo, con la personalidad que adquieren con un micrófono, reflejando el enfado de tantos sin resultados que no tienen más alternativa que unirse al mercado. Es lo malo de muchos, para mí de tampoco, que ni siquiera los noto. Son un coroto que voto, botan la gracia del rap expresando sus morisquetas, donde ellos caleta ven su creatividad cambeta. Cojean mentalmente al creerse más que todos, cantan mil vainas distintas y no suben de ningún modo. Adoptan un acento rutinario que determina de quién coño se copian y cuál es el país por cual se inclinan. Opinan que dominan dos facetas que combinan, una que le sube el ego y otra pisa su autoestima. Tienen un cero en la universidad de raperos por el desespero de repetir lo que otros hicieron. Yo considero que no es recuperable lo que perdieron. Nunca se puede morder la mano de la que comieron. No son nada de lo que dicen y la noción de la falta de razón de raperos de cartón. Son clones de cantantes que no tienen compón. Buscando la fusión terminan siendo uno del montón. Acción de un intelecto de baja dimensión, que con su intervención reflejan su mal condición. Y son los que carecen del factor convicción. No tienen don para la interacción con la tripulación. Una actitud errática nace de neuronas estáticas, lo que trae como consecuencia rimas tan apáticas. Didácticas mi mente y expresarlo es la temática. Crecer como cantante, pon en práctica la táctica, apartándote de gente que critica y evalúa. Dos aspectos de gente pajúa que ya ni congrúa. Pueden avanzar, andar y esto sobrepasar. No pueden asimilar ese gran lapso mental que los hace ver muy grandes y ser ídolos de ellos mismos. Lo que los identifica con su acta egocentrismo. Soy el sismo que sobrepasa la escala de mentes. El poder mental que tiene el temple suficiente para sobresalir, apartando lo que me adverse, haciendo con mi voz que lo malo se disperse. No convencen, mi estilo los vence, de eso conversen para que se den cuenta y piensen lo que cuesta devolverse y admitir que lo que hacen no es para transmitir. Lo hacen con la finalidad de dar para recibir y nada aportan. Solo una imagen que a mí no me importa, pero lamentablemente eso es lo que aquí más se exporta. No los culpo, pero sí los señalo, porque se esmeran en hacer que la gente no apoye sino lo de afuera, poniendo como pretexto su lema y que nacional. Sabemos que les da igual si lo hacen bien o lo hacen mal, ya que se nota cada vez que cantan y abren su bocota, reflejando así que son uno de los tantos que dotan con una falsa visión de lo que significa moral y todo lo que representa una cultura como tal. No son nada de lo que dicen y la noción de la falta de razón de raperos de cartón. Son clones de cantantes que no tienen compón. Buscando la fusión terminan siendo uno del montón. Acción de un intelecto de baja dimensión, que con su intervención reflejan su mal condición. Y son los que carecen del factor convicción. No tienen don para la interacción o la tripulación. Inhala y exhala mi punto de vista. Eminencia. Escucha, reflexiona. Vecina Blue. Actúa. Sobrepeso lirical.